Tengo que coger un avión de regreso a Hungría y el tiempo no me da para estar. Yo quiero agradecerles, and I'm sorry, je suis désolée de vous prendre la place à vous. Honorables miembros del gobierno de España, estimados embajadores, señor director general, organismos internacionales, mis amigos portugueses, señoras y señores. Estamos en un momento crucial en el cual es necesario acelerar las estrategias que sirven para mitigar y combatir el cambio climático. A medida que los científicos y los responsables políticos se dan cuenta de la urgencia de orientar acciones contundentes e inmediatas hacia la adaptación y mitigación del cambio climático y de restaurar los recursos naturales que constituyen la base de la sostenibilidad económica, el bambú está encontrando su lugar. El bambú es un recurso asombroso, con un potencial único para capturar carbono, combatir la pobreza, proteger y restaurar los ecosistemas terrestres y ofrecer una alternativa sustentable a los plásticos de un solo uso y a materiales de construcción con una gran huella de carbón. Señoras y señores, el bambú ofrece soluciones a problemas que son globales y no son ajenos a la región iberoamericana. Y como países con culturas y pueblos hermanados en una historia común, es necesario que estos desafíos sean enfrentados aunando esfuerzos y utilizando las ventajas que nuestra geografía y nuestra lengua común nos permiten. En conjunto con los desarrollos de las nuevas tecnologías, la globalización y el acceso a la información han acelerado en beneficio de nuestro planeta, el único en el que podemos vivir. En América Latina, región rica en varias especies de bambú, pero predominantemente guadua, el bambú ha sido utilizado tradicionalmente para construir y decorar viviendas y comercializar utensilios artesanales de todo tipo. Sin embargo, con todos los cambios y mejoras mencionadas con anterioridad y que ustedes van a escuchar durante el día, nuevos usos y aplicaciones del bambú y por lo tanto nuevas oportunidades han ido emergiendo. Muchas de estas nuevas utilidades están cogiendo gran fuerza a raíz de la conciencia ciudadana creada y la determinación de los países a combatir el cambio climático. Estos grandes esfuerzos colectivos enfocados hacia estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático están teniendo fuertes transformaciones en la manera de entender el urbanismo, en la manera tradicional de producciones industriales y a su vez en el consumo, fomentando iniciativas responsables y sostenibles de producción, así como un consumo responsable con el medio ambiente. En definitiva, en la relación del ser humano con la naturaleza y en la conservación del medio ambiente. Es aquí, en estos desafíos comunes, donde la naturaleza nos une, donde el bambú nos une en pro de un nuevo planeta más sustentable, más ecológico, más responsable con el medio ambiente y más consciente del inmenso tesoro que nos rodea. América Latina es una de las regiones del planeta con más recursos de bambú y Europa es el mayor mercado para colocar el bambú. Los lazos entre Latinoamérica y España hacen que España sea un mercado natural para muchos de nuestros productos y materiales, además de ser la puerta principal de entrada para los latinoamericanos en el gran mercado europeo. Sin embargo, ahí no acaba todo. Europa compra bambú, pero la gran mayoría de ese bambú se procesa aquí mismo, es decir, es en Europa donde se le da el valor agregado. Es por eso que el bambú tiene un gran potencial de crecimiento. En Europa, las tecnologías desarrolladas en Europa para el procesamiento, la comercialización y la innovación con este material convierten este continente en un jugador clave en el desarrollo de esta industria a nivel global. Una de estas innovaciones es el bambú de ingeniería, un tipo de bambú muy compacto, ignífugo y muy resistente que puede ser utilizado para actividades de construcción,
y en el cual hay puestas grandes expectativas de futuro y que pueden tener un papel importante en las relaciones de Europa con América Latina y Asia. Por otro lado, y sin extenderme mucho, en el marco político se ha celebrado recientemente en New York la cumbre de acción climática y se ha puesto sobre la mesa medidas e iniciativas muy interesantes en donde el bambú ya se ha ganado un puesto como solución basada en la naturaleza. Cabe recalcar la importancia de esta noticia, que se traduce en líneas generales en que el bambú será considerado por los estados como una solución natural en diferentes ámbitos, como herramienta para combatir el cambio climático. Por nombrar algunas como ejemplo, destacaría una sobre el resto, el rol que va a jugar el bambú para reemplazar los plásticos de un solo uso que contamina nuestro ecosistema terrestre y marino, siendo un tema en el que sin lugar a dudas hay un gran consenso para deshacerse de ellos y existen pocas alternativas tan sustentables y eficaces como el bambú que puedan realizar la misma función a un costo tan reducido. Por último, quiero hacer una especial mención e iniciativa que están surgiendo desde el sector privado para plantar bambú en Europa y las cuales pueden ser muy interesantes para recuperar tierras agrícolas que han sido sobreexplotadas o antiguas zonas mineras abandonadas. Hay más de 1.600 clases o especies de bambú y los estudios realizados a lo largo de los años han demostrado que una gran parte de dichas especies no son invasivas y tampoco necesitan agua en exceso. Esto es muy significativo dado que muchas de estas especies no invasivas ya están siendo utilizadas en Europa, aunque sea en parcelas piloto de reducida dimensión en este aspecto. El bambú puede encontrar un espacio en Europa para restaurar tierras degradadas y darle un empujón a la creación de nuevos empleos. Señoras y señores, soy una apasionada del medio ambiente y como ciudadana colombiana he vivido en un entorno medioambiental privilegiado del cual el bambú, la guada más para nosotros, es una parte integral. Es por ello que soy una convencida de los beneficios sociales, medioambientales y económicos que el bambú puede generar y las oportunidades que nos ofrecen para combatir muchos de los retos a los que nos enfrentamos como sociedad iberoamericana. Les invito a que trabajen en esta dirección, que difundan este mensaje, que exploren todas las opciones hoy aquí expuestas y durante la jornada por el bien de todos. Somos nosotros los que debemos hacernos la pregunta: ¿qué futuro queremos dejarle a nuestros hijos? Es por tanto nuestra responsabilidad y nuestra obligación contribuir a dejarles un planeta más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Muchas gracias a todos por escucharme y yo les deseo una magnífica jornada y mucha expansión del bambú. Gracias.